Ja sabeu que la salut forma part molt important del nostre programa sempre, totes les setmanes. Avui anem a parlar d'un símptoma del qual pues, avui en dia es parla molt, perquè és un símptoma que pertany a la Covid i la tos està en la boca de tot el món. Anem a parlar de la tos. Què és la tos? Com funciona? Per a què? Quina és la seva funció? I dels tipus de tos que n'hi ha? Per a parlar d'això, com sempre, experts, professionals i el nostre metge de família de capçalera, Àlex García. Àlex, bon dia, buenos días, bienvenido una vez más a Prove Tu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Bea. Radiante y guapísimo, como siempre. Muchas gracias. ¿Tú estás igual o más guapa que yo? Bueno, pero eso es natural en mí. Sí. Bueno, la pregunta importante, ¿no? ¿Quién de nuestros telespectadores no ha tosido alguna vez? ¿No? Todos tosemos y más y ahora. Y hoy en día es como, ¡uy! No tosas, antes todo el mundo tosía, ahora es como me lo guardo para adentro, ¿no? La tos. Te tachan enseguida. Pero la tos, ¿qué es la tos, ¿no? Vamos a empezar explicando qué es la tos para que todos nuestros telespectadores sepan qué es eso de la tos. Es ese mecanismo, claro, ¿no? De la tos. La tos es un mecanismo de defensa, igual que la diarrea es otro mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para eliminar cosas que no queremos, que nuestro cuerpo no quiere, pues la tos es otro mecanismo de defensa de nuestro organismo, es la emisión de aire de forma brusca, violenta, a través de los pulmones, de la vía respiratoria hacia afuera. Normalmente suele ser repetida. ¿Qué pasa? Cuando es repetida, muy repetida, puede ser muy agobiante. Y luego, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cortar la tos? Pues habrá que ver de dónde viene la tos, ¿no? La gente dice, dame algo para tos, pero es que la tos es el mecanismo de defensa. Vamos a ver de dónde viene esa tos. Y posteriormente veremos a ver el tratamiento que hace falta, no para tratar la tos, que es nuestro mecanismo de defensa, nos está defendiendo nuestro organismo de algo. Sí que es interesante. Claro, habrá que ver qué hay detrás de esa tos. En el peor de los casos, ¿habrá un cáncer de pulmón? Vamos a ponernos ya un poco extremo. ¿Será una simple faringitis, por ejemplo? Pues veamos a ver si hay que tratarla. A veces no hace falta tratarla, simplemente nuestro organismo tiene defensas suficientes. Igual es un virus, que está muy de moda ahora los virus. Exacto. Y para los virus el organismo pone en marcha sus mecanismos de defensa, sus defensas, su inmunidad, y simplemente hay que dejarle al cuerpo que haga su trabajo. Sobre todo paciencia, como dicen, que es la madre de la ciencia, ¿no, Bea? Pues me ha gustado mucho que digas que la tos es un mecanismo de defensa, porque la verdad es que creo que todos tenemos un poco en la mente que es un síntoma más, ¿no? De un catarro, de un constipado, del COVID, de, quiero decir, que forma parte de la enfermedad, ¿no? Que podamos tener, o bien en la garganta, o bien bronquitis, o bien lo que sea. O sea, realmente es un mecanismo de defensa. Claro. Que el cuerpo intenta expulsar, por ejemplo, la mucosidad, ¿no? Exacto. Es un mecanismo de defensa, con lo cual es algo bueno que esté ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay veces que si esa tos es improductiva, es decir, si no estamos eliminando moco, si es una tos seca, te iba a hacer el ejemplo, pero no sé si es como ese tipo de tos que no se oye moco, a veces puede ser muy molesta, sobre todo por la noche, y puede no dejarnos descansar, llegar a ser un momento agotador. De hecho, hay un síndrome que ha sucedido en algunas personas que han pasado el COVID, que es la tos persistente, que es muy molesta y al final te agotas. Con lo cual, esas toses sí que hay que tratar en sí la tos. ¿Cómo? Tenemos muchos medicamentos, a lo mejor, para ayudarnos. De entrada, por ejemplo, los antitusígenos, famosos antitusígenos, que actúan, por ejemplo, a nivel central, son unos alcaloides derivados del opio. Entonces ahí tenemos, pues, por ejemplo, la codeína. Exacto, la típica codeína, ¿vale? Pero es verdad que, pues eso, la codeína nos inhibe el reflejo que tenemos en el cerebro de ese mecanismo de defensa, con lo cual no tosemos. Luego también tendríamos, por ejemplo, el dextrometorfano, el famoso Romilar, por ejemplo, que también nos inhibe, nos corta ese reflejo de la tos improductiva seca. Luego hay toses que son productivas, es decir, hay toses que llevan mucosidad y ese moco lo que hace es que ayuda a eliminar las partículas, las bacterias, lo que sea, los virus que almacenamos en la vía respiratoria y nos permite expectorar, que ex significa fuera y pectos del pecho, tirar fuera del pecho todas esas flemas y los expectorantes nos ayudan a arrancar, ¿no? Aportar arrancar agua y arrancar ese moco hacia afuera para no mantener dentro, pues, las cosas nocivas. Y luego tendríamos los mucolíticos, que sirven para romper o fluidificar esas secreciones mucosas. La acetilcisteína, por ejemplo, o la carbocisteína, o el ambroxol. Cosa muy importante, esto lo voy a recalcar mucho, sobre todo los padres que tienen niños pequeños.
el ambroxol, el acetilcisteína, el flumucil, etcétera. Exacto, lo que conocemos. Exacto. En niños pequeños de menos de 2 años, prohibidísimo. O sea, vale. Prohibidísimo porque puede producir una obstrucción de las vías respiratorias altas. Ah, sí. No tiene por qué, pero hay un riesgo. Con lo cual, vale. Niños pequeños de menos de 2 años, no darles nada para la tos. Agua. Y punto. Y pasarlo. Y cuando hablamos de tipos de tos, la tos seca, la tos productiva, improductiva, por ejemplo, cuando escuchamos, es que tiene una tos de perro, ¿no? Esa más tos. Como de pecho, digamos. Esa tos es la que yo quería que me preguntaras. ¿Estás dando datos de algo está pasando ahí, algo un poquito más grave? Claro, tos perruna, ¿no? Que se dice, sobre todo en los niños pequeños, la tos de... Bueno, es que te la iba a hacer, pero no sí, me sale sí, de no perro. Estoy acostumbrada a escucharla. Sí, sobre sí. Todo tú que tienes hijos, la habrás escuchado y los padres sí. Saben de qué tos estamos hablando. Uh-huh. Una tos muy seca, sobre todo suele ser por las noches, uh-huh. Que hay que ir corriendo a urgencias uh-huh. Para que nos pongan el nebulizador. Ventolín. Exacto. Uh-huh. Esa es una tos muy característica de los niños de la obstrucción de las vías, digamos, de la laringitis. Uh-huh. Es decir, una inflamación de la laringe. Con lo cual ahí sí que habría que acudir a un pediatra o a un médico para valorar esa tos, poner un tratamiento con, normalmente suele ser corticoides, exacto. En función de la gravedad, nebulizadores e ir viendo cómo va evolucionando esa tos, que sí que hay que ir controlándola a lo largo de los días. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, yo suelo decir, a ver, la tos siempre pregunto, ¿es húmeda o es seca? Es una pregunta importante. Uh-huh. No vamos a saber si una tos es... secundaria a lo mejor a lo que decíamos antes, a una patología maligna o benigna, en función del sonido. Vale. Es verdad que toda tos persistente, que dura más de 4 semanas, habrá que hacer consultar. Pruebas, habrá que consultarlo, habrá que hacer una radiografía de pecho, habrá que hacer análisis de sangre posiblemente, sobre todo habrá que auscultarlo para ver cómo se escuchan los pulmones y luego también, súper importante, otra tos, la tos irritativa, que es muy importante, muy frecuente. Los fumadores, eso la te iba típica a preguntar, tos. La típica tos de fumador. De fumador, porque estamos metiendo en nuestro organismo sustancias nocivas. Es como la lejía. ¿Cuántas personas a lo mejor han estado limpiando con productos? Y luego... Y luego les ha aparecido tos porque han respirado pues, productos que no son muy buenos para la salud, sin querer. Uh-huh. El tabaco es algo que hacemos voluntariamente, con lo cual, si tenemos tos y fumamos, ya sabemos, cuando eliminemos el tabaco, pues eliminaremos esa tos. Uh-huh. Desde que empezó la pandemia, la tos ha sido uno de los síntomas, ¿no?, característicos del COVID. Y además, una tos, como decíamos, que se podía convertir en persistente. En este caso, ¿la tos es un síntoma, es una consecuencia? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Yo creo que la tos, en este caso, porque de hecho también ha habido COVID sin tos. Sí, claro, de todos los colores. Sí, sí. Pero la tos simplemente nos está avisando. Es un síntoma, o sea, es un síntoma de que en nuestra vía respiratoria, ya sea al final del pulmón, en el alveolo, en el bronquio, en la tráquea, en la laringe, en la faringe, incluso en la garganta o en la nariz, algo está sucediendo. Ya sea o una inflamación benigna, sin más, que se pasa solo, o bien pues algo que hay que ir viendo. Pero sobre todo lo más importante es que toses en personas sobre todo no fumadoras, que persisten, pese a estarnos sobre todo hidratando, que la hidratación es la mejor manera de combatir una tos que simplemente a veces por se queda, o incluso por hablar mucho, sí. Podemos acabar con tos porque nuestras cuerdas vocales se secan. Y la tos hace precisamente pues que esa pequeña inflamación simplemente de sequedad haga pues que nos recuerde a nuestro cuerpo que ahí hace falta hidratar. Necesitamos agua. Exacto. Entonces podemos decir que la tos, así en resumen, es un mecanismo de defensa generalmente que no nos tiene que alarmar si, por ejemplo, estamos dentro de un resfriado, de un constipado en nosotros o en los niños. Es alarmante cuando aparentemente no hay ningún otro síntoma, no somos o sí fumadores y es persistente en el tiempo más de 4 semanas y seca, ¿no? Digamos. Exacto. Esas toses, sobre todo improductivas, persistentes, que van a más pese a medicación y que están haciendo, están alterando la calidad de vida y nuestro ritmo de vida, eso hay que estudiarlo. Pero ya de entrada, esas toses incipientes, tengamos un poquito de paciencia. Esto es como la fiebre, porque tengamos en el primer momento 38, bueno, cabeza, vamos a ver cómo hablamos evoluciona. Hablamos de lo mismo, un sistema de defensa. Claro, son sistemas de defensa que nuestro cuerpo está trabajando para pues adaptarse a la situación que nos está pasando. Entonces no hay que asustarse tanto en la fiebre, en la tos, en la diarrea, sino en qué es lo que hay detrás de eso. Exacto, qué es lo que está provocando. Y como vivimos en un mundo que va a 20.000 por hora,
pues muchas veces intentamos cortarlo todo porque no nos viene bien. Pero hay que hacer caso a nuestro cuerpo y hay que dejar que la cosa fluya y que vaya pues por donde tenga que ir. Paciencia, tranquilidad. Bueno, ¿cómo está yendo todo, Alex? ¿Cómo van las cosas? Las cosas no van. Van como van, no van lo bien que querríamos que fueran, porque ahora pues están habiendo nuevos casos. De hecho, en el Hospital General de Valencia, donde yo estoy trabajando, ahora se están abriendo nuevas plantas porque están aumentando los casos de ingresos en pacientes jóvenes. Pero yo vuelvo a insistir el tema de que hay mucha gente que está dudando del tema de las vacunas. No, creo que no tiene nada que ver, creo que hay que vacunarse, uh-huh. Es muy importante porque es lo que nos ayuda a tener inmunidad, ¿no? Frente a este virus que va mutando y pues estamos intentando luchar como buenamente podemos para doblegarlo, ¿no? Para poder salir adelante. Y yo creo que se está haciendo lo mejor que podamos. Mantengamos sobre todo las medidas de precaución, la limpieza de manos, las mascarillas. Y yo creo que sobre todo ser viene conscientes. Viene Navidad y... Exacto. Vienen fechas importantes, entonces, y puede que venga otra ola. No hemos empezado todavía las Navidades y ya están aumentando los casos, con lo cual, mucho cuidado, reunámonos sí, pero con cabeza, con cuidado y con las medidas de seguridad que el Ministerio de Sanidad y vamos, estamos cansados de escuchar ya, y de ver. Es algo ya, precisamente, pero nunca, que dicho, nunca no es suficiente. Estamos cansados, pero nunca es suficiente, en fin. Bueno, Alex, como siempre, aprendemos muchísimo contigo cada vez que vienes, hoy sobre la tos. Fíjate, una cosa muy importante que hemos aprendido, que es un mecanismo de defensa, pero que tenemos que estar al loro de cómo evoluciona, simplemente. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en Pro de Tú y bueno, ya se dice feliz Navidad. Exacto, muchas gracias y felices fiestas, Bea. No saldrés, continuem, fem un xicotet paronet per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.